Oh, día vendrá. Y cantaremos. Vamos, Chile. Vamos, Chile. Marlene, ¿qué tal? Te poseyó, Gudú. Buenas tardes, Marlene. Bienvenido, bienvenida, bienvenides y bienvenida a las chiquillas que están escuchando. Buenos días, buenas tardes, bienvenido. Buenos días. Peter, ¿por qué entraste con la cortina de Gudú? ¿Sabes qué pasó, Marlene? El oso Liga Barrilete está entre el PSG, entre el Bayern Múnich, y me fui a Alemania, Barrilete, y me fui una Kuzman. Y como que me caí en el sueño profundo, Barrilete, ahí en el sofá, ahí en esos viernes en la noche, Barrilete, que uno como que el viernes en la noche como que yo me relajo así en una Kuzman, y caí en el sueño profundo. Y luego, ¡despierta! Y yo, ¡no! ¡Aquí está! Y así, pues, Marlene, y ya está. ¡Oh, la reinita que tiene la voz rara! ¿Qué está pasando? No, Marlene, era don Eduardo Guillermo, que lo llamo tanto de menos, que vino a hablar conmigo mismo y me dijo que hablara también contigo y que iba a hablar contigo también, Marlene. No sé si habló contigo. Fue conmigo porque me dijo... ¡Chico! ¡Chico! ¡Me dijo! ¡Chico! Oye, el Diego... ¡Diego! ¿Eh? ¡Hijo! ¡Oh! Se juntó, Barlete. Se juntó Diego Armando con Eduardo Guillermo. ¡Ey! ¡Guille! ¡Guille! ¿Eh? No. Y el otro decía, Guille es mi segundo nombre. No, pero igual, yo estoy acostumbrado a decirte Guille. Digo, Guille a todo el mundo. Guille, hablé con el pibito este. Y me dijo que entre los dos armáramos un equipito. Y ahí el Gudú le puso un chachazo. Sí. Pues dijo... Ya, Dieguito, sentate ahí, vos haceme la movida con los brazucas y yo me encargo de hacer el equipo a estos cabros. Y pues, también me sopló así, no sé cómo tenemos que armar el equipo para enfrentar a Brasil. Sí, así como es amistoso que jugaron en el 1980, Barlete. Sí. Así mismo. El 80, claro. Y después el Diego le estaba buscando al Bomba, según el Bomba, que el Diego estaba buscando al Bomba para pasarle la camiseta, ¿te acordás? No, la historia es la siguiente. El Gudú me contó cómo fue. Ya. El Bomba. Le pegó. Le pegó tanto a Rete que el Ligo Apuela parecía cabrón bueno. Le pegó. Y a Maradona, además, como estaba recién entrando en la selección adulta, ya de manera permanente, lo putearon Gallego y Tarantino. Y Maradona iba enojado, porque entonces Gudú, como iba contento, porque había hecho un buen partido, le dice, Diego, ¿cambiamos camiseta? Anda a lavarte las tetas, cabecita negra, le dijo. El Gudú me contó con el mismo sueño, pues, bueno. Y Diego era otra cosa, barrio. Pero bueno, ¿qué te dijo el Gudú, Marlene? Gudú me dijo, te tengo el equipo. ¿El 11? El 11. Para enfrentar a Brasil, Marlene. Al Brasil que el otro día presentamos nosotros. Sí. ¿Te acordás? Que sí. Trajimos el 11 que va a jugar Brasil. Entonces Gudú me dijo, ya, este es el 11 que va a presentar Brasil, usted diga en la machete que ponga esto. Y aquí estamos, mira. No, yo me subo por el mono, Barlet, y ya le dije. Ya. A ver. Sí. Mira. Primero, Gudú me dijo, a esto juégalo con un 4-3-3, pero ponele dos de corte en el medio. No uno ¿Ya? Como ellos tienen. Ponele dos de corte que raspe. ¿Ya? Me dijo, al arco no tenemos mucho, así que ponete a Pedrote Rey. Ay, ¿por qué Pedrote, Barrilete? Contame. Porque Pedrote le tapó un gol a los Brazuca, a los del Flamengo, cuando Colo Colo en la Supercopa le ganó 1-0 acá, 2-1-0, 1-0 acá en Chile, con el gol de Marcelo Espina. Me parece que sí. Traje ese gol. Y Marcel, Pedro de Rey entró porque no teníamos más arquero. Se le hizo la risa. Don Pedrote jugó un partidazo, se apoderó del puesto. Sí, y sacó una pelota en el ángulo. Estuvo bien. Gudú me dijo, tráete ese. ¿Ya? Sí. Como lateral derecho. Me dijo, Feña González. Oh, no.
O sea, la mejor derecha del circuito juega por la banda derecha, me dijo. Obvio, sí. La mejor. ¿Ah? Dijo, grande, pierna fuerte, rápido en la ida, tiene buen ilivenil, llega sí. toda, ¿ya? Sí. Tiene fuerza, fortaleza y choro. Mira, anda bien con la Argentina Barrelete, con el polo. ¡Ah! Lo tengo callado, Fernando. ¡Eh! Ya. Ya. Me dijo, atrás hay que poner un hombre de experiencia. ¿Ah? Ya. Que tenga buen pie, que sepa salir jugando bien, mesurado, muy bien, muy buenas coberturas, un hombre muy inteligente para que sea la primera salida limpia del equipo. Ya. Me dijo don Joseph Massa. ¡Oh, el profe Massa! Que se las cantó clarita Barrelete a los del 6%. Así, así nomás, ya. Me gustaste. ¿Cachai? Buen toque, inteligente, sí. mesurado, pero ¿cómo? No teme, tal como tú dijiste, no teme ir. No teme entrar bueno. con la pierna fuerte. Y tiene visión Barrelete de campo, viste, que las ve antes que pasen, entonces tiene esa pelota entre líneas. Exacto. ¡Ah! ¿Viste? Muy bien, ¿ah? ¿Te gustó? Aquí sí. me dijo, aquí me la voy a jugar, mi dijo. Pero aquí hay que ¿ya? entender bien el mono táctico. Y Stefan Kramer. ¿Ya? Stefan Kramer de 5, me dijo, es un hombre polifuncional, puede jugar en varias posiciones, por lo tanto puede hacer muy buenas coberturas, además que se transforma, se puede transformar en 8, en 10, en 9, en 11, ¿cachai? En 3, en 5. Y además me dijo, como es polifuncional, puede hacer, aportar tanto en la línea de defensa como 5 o sumarse al medio campo como un tercer volante de contención dependiendo de las circunstancias del partido. Oye, Barrelete, decime. Stefan Kramer, Barrelete, ¿se puede disfrazar de Caipirinha para que saque el partido de Neymar? Oye, que está bueno para mí, para Neymar, Barrelete, es otro jugador, es increíble lo terrible que estaba. Tiene todavía las cuestiones naturales, pero en lo estrictamente deportivo, Barrelete, es dos calpirillas que le traiga Kramer y está afuera. Y no sí. No, pero se puede disfrazar de cómo es. ¿Donnarumma se llama el arquero? Sí. Se agarraba una cornete, tengo entendido. Sí. Que también. ¿Ya? Ya. Por la izquierda, de lateral izquierdo. A ver. Me dijo, necesitamos a alguien que vuele por ese lado. Que vuele, ¿ya? que vuele, me dijo Budú, así que yo voy a poner al Quique Neira. ¿Ah? El Quique Neira. Y además que el Quique Neira es buena onda, pues Barrelete, sí. Es buena onda, quizás no tiene tanta pierna fuerte, pero es habilidoso, es talentoso. Sí. Sale rápido, ¿cachai? Construye buenas paredes, entonces puede llegar tocando, quizás no llega de sorpresa, pero conduciendo la lleva, ¿cachai? Toca, pum, toca, va, te mete un reggae, pum, pa, toca tuya para mí, ¿cachai? Ese toca. Y le dice a Barrelete, ¿cómo se llama este? A ver, es Jesús, ¡oma! ¡Pum! Y le quita la pelota y se la lleva, pues Barrelete se hace un desborde, totalmente, me gustaste. ¿Ah? Ya, ¿viste? Ya tenemos a Gabriel Jesús y tenemos a Neymar anulado. Anulado. Aquí me dijo, hay que poner pierna fuerte, choreza, ¿ya? guapesa, garra. Alguien que piense que nada es imposible. ¡Oh! Nothing is impossible, ni una weá. Ni una weá. ¡Ah, buena, Barrelete! Este sí, este de verdad, este no le tiene miedo a nada. ¿Quién es el Maracaná? ¿Quién es mil personas? No estoy ni ahí a decirle. Muy este bien. Fue el que ganó el torneo de Buenos Aires, en Buenos Aires, cuando todos lo estaban pifiando. Doble medallista olímpico. Corre, pero por todo. O sea, podríamos jugar con él solo. Barrelete. Este juega con nosotros la primera pichanguita eterna y está jugando 3 semanas. Nosotros lo jugamos 4 horas y estábamos después medio. ¡Ah! Pero este juega 3 semanas y sigue corriendo. No, hijo, corre acalambrado. Entonces, por eso me dijo: tíralo para el lado izquierdo, ¿ya? de Chile, porque ese es el lado derecho de los brazos del equipo brasileño. ¿Te acordás que el equipo brasileño la semana pasada jugaba casi todo por la derecha? Sí, todo por la derecha. Entonces, el Nico Masú ahí. ¡Ah! ¡Ah!
Barrelete, muy bien, muy bien. Además que sale bien, ojo, sí. No es torpe, pero no, cubre. Sí. ¿Ya? Aquí, Maya Fernández. Eso me gustaste, Barrelete, me gustaste. Maya Fernández, creo que es para repartir leña también. Oh, la ministra Barrelete de Defensa. Que muchos la miran en menos porque tiene un background más médico, además de ser bióloga y veterinaria, pero Barrelete, ella se crió, es hija del rigor, ella ha tenido vicisitudes en su vida, nunca ha despotricado ni nada, pero siempre ha mostrado interés, es muy valiente, y ahora les va a demostrar a los señores del uniforme cómo se hacen las cosas. Así que aparte, que, aparte que como va a estar ahí en la Fuerza Armada, capaz que pide una lumita, alguna hueadita para... No, ella va a poner orden ahí en el medio, con discreción, pero va a poner orden, Barrelete, no va a pasar. Ningún toque. Exactamente. No, muy buena esa dupla, Barrelete, me sorprendiste. Muy buena, ya. Arriba, alguien muy talentosa, muy hábil, encaradora. ¿Ya? Muy talentosa, encara, le gusta encarar, no tiene problema. Muy rápida en las respuestas que se necesitan dentro de la cancha y muy rápida ella, para salir del paso. Ella fue desequilibrante. ¡Oh! Ya, talento totalmente. Ahí le pasó la 10. ¿Y vos creís que soy hueona? Vos le pasaste la 10. Le ponemos la 10 y le ponemos ese nombre. ¿Ah? Y ella es la maga, Barrelete. La maga. Muy bien, Barrelete. De esa genialidad. Entonces, a mí es encaradora. Y rápida. Va. Y va para adelante. Jugadora diferente, totalmente, Barlet, totalmente. Por la izquierda me dijo Gurú. Gurú me dijo, además de todo eso, nos trajo las 7 esferas del dragón. ¿Ya? Me dijo que podíamos revivir un muerto. De los próceres chilenos. ¿Ya? Yo dije, ¿a quién vaya a traer Gurú? Y me dijo, mira, que te tengo ahí por la izquierda. De puntero izquierdo. El USA, el Barrilete. El USA. Que la única forma que pudieron matarlo, Barrelete, fue por la espalda. Guerrero, pero esta vez la espalda se la va a estar cuidando el Pique Neira y el Nico Mazú. Sí, Barrelete, sí que no le van a entrar balas a don Manuel. Manuel Rodríguez, Barrelete, fue el músculo más importante del nacimiento de nuestra república, Barrelete. Un héroe, encarador también, al igual que la Natalia Valdebenito, valiente, hábil, hasta canyenguero, pero esos canyengueros como medio tramposos, ¿cachai? ¿Ah? Sí. Dice, voy por allá, voy por acá, voy para allá, vengo para acá. ¿Ah? No, él tenía la Barrelete, él tenía la habilidad diplomática y tenía también la otra habilidad. Sí. Tenía el juego, tenía jugada con las dos piernas, con la izquierda, ¿cachai? Te agarra, te pilla con líneas de fondo, weón, líneas de fondo y cagaste. Sí. Cagaste. Y... Vale. Además, creo que también era no, Cacherín. Era. ¿Quién más me trajiste? Lo que pasa es que además, Manuel Rodríguez es de los hueones que si está jugando mal, él mismo te dice que quiere salir. Muy bien. ¿Sí? Porque esa es su lógica, no hay que apernarse en el poder. Muy bien. Sí. Por el lado derecho, uno que... De todo esto, el más nuevecito me atrevería a decir yo. ¿Ya? Sammy Reyes. ¿Ya? Potencia, ¿cachai? No le tiene mucha potencia. Puede ayudar arriba en el cabezazo. Puede ir atrás a apoyar a Feña González. Corre 100 metros en 10 segundos. La corre en 10 segundos. Este pesa lo mismo que el Oli, Barrelete, pero tiene un porcentaje de grasa del 10%. Es pura fiebre, es una bestia, Barrelete. Yo lo he visto en los entrenamientos, porque el Sammy Reyes es jugador de la NFL del equipo de Washington, de la capital federal. Y es una bestia, pesa 250 libras, que en peso nuestro son 120 kilos. Claro, 120, 125 kilos, pero su grado de grasa es por ahí por el 10% de un atleta, y es una bestia, Barrelete. Sí, yo le paso la pelota, ni que se la paso, Barrelete, no va a decir. No. Imagínate el hombro con hombro. No, Barrelete, va a ser como Donnarumma, Benzema, Barrelete. Así.
No, imagínate, Barrelete es de la U, así que no digáis nada del clásico con el Sammy Rey en el cabaret porque nos saca la chucha. No, no, pero los brazucas le van a decir, oye, hey, cómete los cuatro y este. No, oh, y ahí les va a darle el Barrelete, no, les va a pegar a todos y después va a traer a los cabros de Washington que pesan 300, 400 libras. Oh, ahí le saca la super chucha. Ya, ya haciendo con todo Sammy Rey. Buena, buena. Ah, Barrelete, potencia, fuerza, ¿cachai? Tenemos pierna fuerte, tenemos talento y arriba tenemos una que no ya perdona ni una. A ver. ¿Cachai? Al más mínimo, toque, al más mínimo roce, al más mínimo, ¿cómo te voy a decir? A la más mínima provocación, ¡pum! Te da vuelta y te la clava. Ah. Ya. Talentosa, ¡ah!, encaradora, ¿eh? Bien por arriba, bien por abajo, ¿eh? Sí. No le tiene miedo. Esa dupla con se va a entender muy bien con Natalia. Ella le va a picar a la diagonal y Natalia, ¡pum! Toque. Y va a encarar. Y cuando Natalia vaya encarando, ella le va a abrir el espacio porque va a arrastrar Marco. Exactamente. ¿Cuál Jorge Valdivia, Humberto Suazo, este equipo que me trajiste, ¿vale? Una de las mejores 10 del mundo, con una de las mejores goleadoras del mundo, Barrelete. Me gusta. Así me dijo el gurú. Sí. Lamentablemente, esto es ficción y nos va a haber enfrentado la próxima semana. Como que es Matecho, pero Machete, si puede nominar a esto, nominen. Sí. Por lo menos al profe Massa, Barrelete. Sí, con el profe Massa ya hacemos algo ya, pero no, muy bueno el equipo. Muy así como el equipo que está allá atrás, Barrelete, que trajimos hoy día. Hay hoy, paso, día tenemos, paso, hoy día traemos no algo con las chiquillas de ahí, porque sí, estuvimos en conmemoración del Día de la Mujer, así que traemos algo por ahí. Así que este ya era el equipo, los 11 ya de el Vudú, para enfrentar a Brasil. Así que ahí vamos a ir, ¿ya? Ya, pues, Peter, ya, nos vemos más ratito.